Muy buenos días a todas y todos. Estamos nuevamente en una nueva charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Como les venimos diciendo a todos que están desde el inicio y a los nuevos integrantes también que se suman a este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional, es un espacio que ha sido creado para escuchar diferentes voces y diferentes actores que tienen que ver con la realidad que está pasando en nuestro país en los temas que tienen vínculo con el desarrollo territorial. Aquí nos interesa que participen actores de la sociedad civil, de gobierno, del sector privado, actores internacionales también, para poder escuchar diferentes posicionamientos, diferentes apuestas, y eso nos pueda ser de utilidad en el trabajo que todas y todos hacemos en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, en nuestras universidades o en los espacios en donde impulsamos estos procesos de desarrollo territorial. Queremos agradecer también a todas las redes que se suman a este esfuerzo para impulsar el desarrollo territorial en el país y hablar sobre estos temas importantes. Y además agradecer a las entidades de cooperación que creen en este tipo de espacios de diálogo, de transferencia de información. Queremos agradecer a la Fundación Hans Seidel Stiftung, a la Fundación FOR y a todos ustedes también por estar acá e interesarse por conocer más de estos temas de parte de diferentes actores que estamos invitando. Nuestro invitado de este día es don Óscar Avalle. Él es el representante del Banco Mundial en El Salvador y Costa Rica. Cuenta con amplia experiencia en América Latina, en países como Guatemala y Bolivia, impulsando diferentes temáticas. También ha sido representante especial del Banco Mundial ante las Naciones Unidas en Nueva York. Trabajó en el Fondo para el Ambiente Mundial, el GEF, que es un mecanismo financiero que apoya a los países en desarrollo a responder a los desafíos del medio ambiente. Antes de entrar al Banco Mundial, Óscar fue diplomático de carrera del Servicio Exterior de Argentina, designado a la representación permanente de este país ante las Naciones Unidas, donde jugó un rol relevante en temas humanitarios y de desarrollo sostenible. Óscar tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Argentina. Es egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Argentina y ha dictado clases en universidades de Estados Unidos, de Argentina y de Guatemala. Además, ha contribuido a la preparación de libros y artículos sobre las reformas de las Naciones Unidas y el desarrollo sostenible. Y hoy día a don Óscar Avalle le hemos invitado para que nos hable un poco sobre los desafíos y apuestas del Banco Mundial para impulsar el desarrollo local y territorial en El Salvador. Don Óscar, muchas gracias por aceptar esta invitación de nuestras redes de desarrollo territorial y le cedemos el micrófono para escuchar la charla de este día. Cuando termine su exposición, vamos a hacer una foto de grupo y vamos a pasar a una etapa de preguntas de parte de las personas que hoy nos acompañan en esta charla. Bienvenido, don Óscar. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme. Realmente es la segunda vez que participo en un evento organizado por ustedes y en el primero me quedé con las ganas de poco, como diríamos en mi país. Y realmente en ese sentido, cuando me llegó la invitación, yo dije, sí, fenómeno, me encanta la idea y en función de eso quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y más que nada después también entrar en una discusión y un debate. A ver por dónde podemos ir y cómo estamos yendo. En primer lugar, ¿qué es lo que hace el Banco Mundial? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y acá, Efi Barrera, buenos días. Carmen Barrera, buenos días. Desde Santa Tecla, muy buenos días también. Todos nosotros, como Banco Mundial, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que hacemos? La misión nuestra es la misión de erradicación de pobreza, lo cual a nivel mundial, y mejorar la vida de los que serían la clase media, básicamente. Ese es el mensaje y esa es la misión que nos hemos establecido. Para lograr eso, tenemos dos elementos que cada uno de ellos es igual de importante y tienen que ir unidos el uno al otro.
El primer elemento es obviamente lo que todos escuchan del banco, es la financiación. Nosotros financiamos proyectos relacionados con temas de erradicación de pobreza. Pero el otro tema que viene unido al tema de financiación y es esencial, es el tema del conocimiento. De nada me sirve tener financiación si no sé bien qué es lo que quiero hacer. Y de nada me sirve saber qué es lo que tengo que hacer si no lo puedo financiar. El banco lo que hace es juntar esos dos elementos. Y al juntar esos dos elementos, lo que tenemos entonces es un paquete que le da a lo que llamamos nuestros clientes, o sea, los gobiernos con los cuales trabajamos, un paquete que junta conocimiento global con financiación a una tasa de interés muy, muy baja y en plazos muy largos. ¿Por qué una tasa de interés baja y por qué plazos largos? Las inversiones que realizamos son inversiones que por su naturaleza deben ser inversiones de largo plazo. No pueden ser inversiones que traigan el retorno en muy corto plazo. ¿Por qué? Si yo trabajase sobre corto plazo, no sería una financiación del Banco Mundial. Sería una financiación a través de bonos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el retorno es rápido, en consecuencia, el costo total de la operación es bajo. Por eso es que cuando ustedes ven actividades del Banco Mundial, van a ver que la financiación nuestra se centra en qué. Educación, salud, desarrollo territorial, gobernabilidad, apoyo a los sistemas fiscales. ¿Por qué? Pues son inversiones que por su misma naturaleza tienen un retorno enorme. No hay un retorno más importante que el retorno en la educación temprana. La educación temprana y la mejora de la calidad de educación, los niños entre 1 y 5 años y más allá también, es el retorno mejor de una mejor inversión a largo plazo. Pero ese retorno no me da la inversión en corto plazo. No me da retorno en corto plazo. En 1 o 2 años no tengo retorno. Pero sí lo voy a ver porque por eso va a permitir que mi país pueda, por ejemplo, ingresar a la cuarta revolución industrial. Si no logro ese salto, no lo puedo hacer. Pero al mismo tiempo tengo que ser consciente que ese retorno es un retorno que no va a ser inmediato. Por eso, es que nuestras inversiones son siempre inversiones de 25 años en nuestros préstamos. También somos conscientes, aunque el retorno a largo plazo sea muy alto, en el corto plazo yo debo lograr que mi retorno de la inversión sea un retorno que cubra el monto de lo que yo estoy prestando. Es por eso que nosotros trabajamos sobre tasas de interés de alrededor del 1.2% y con 5 años de gracia. ¿Por qué 5 años de gracia? Porque en los primeros 5 años de cualquier proyecto yo no puedo esperar que se generen los ingresos suficientes para empezar a repagarlo. Pero a los 5 años yo ya tengo armado el proyecto de tal manera que empiece a generar ingresos. Por eso, cualquier operación que tengamos tiene un periodo de gracia de 5 años. Otros bancos, como el BESI, por ejemplo, tienen periodos más cortos, nosotros también, otros tienen un poco más largos. Son decisiones financieras en función del tipo de proyecto que estamos realizando. Al mismo tiempo también los plazos pueden cambiar. ¿Por qué? Pues si yo hago una inversión, por ejemplo, en un puente o en infraestructura en general, ese retorno puede ser un retorno que venga a más corto plazo. Es por eso que se juegan con los plazos, por eso también se juega con el parcial. Pero cualquier préstamo que nosotros realicemos, son préstamos que tienen claramente definidos objetivos, elementos de gobernabilidad, de transparencia, de control de qué se está gastando la plata, y al mismo tiempo también tiene un análisis de costo-beneficio tal que a los 5 años ese proyecto ya debe haber devuelto o generado a través de crecimiento económico, a través de generación de empleo, la inversión que se hizo inicialmente. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando llegamos a cualquier país, lo primero que analizamos es cómo está la situación del país. ¿Cómo es la situación de El Salvador? ¿Cuál es el modelo y cuál es el problema que uno ve en El Salvador? ¿Y cuál es el problema que hay que atacar? El primer problema que nosotros vimos
que tal vez algunos dicen que es un efecto, pero es un problema muy serio, es que el modelo de desarrollo está basado en el modelo que el último, por favor, no se olvide de pagar la luz, de apagarla. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ustedes ya tienen el 30% de la población viviendo fuera de El Salvador. Tiene efectos muy buenos. Le genera a El Salvador aproximadamente el 20% del PIB de remesas. Al mismo tiempo también es una muy buena cláusula de, o válvula de escape para el problema de desempleo. También responde a situaciones sociales. Esto está ahí, está bien. Pero ¿cómo es la situación de la persona que migra? ¿Cuál es el ingreso? ¿Y cuál es la situación del migrante salvadoreño? Hemos hecho análisis y al mismo tiempo también un estudio muy preciso con la OIM sobre las fuentes de ingresos. Yo voy a entrar en ejemplo de proyectos que hacemos también. Y en ese caso, en ese contexto, hemos identificado lo siguiente. En promedio, un salvadoreño que llega a la zona de Virginia, en Estados Unidos, está 12 horas sin conseguir trabajo. El ingreso promedio de una familia salvadoreña en la zona de Virginia es de aproximadamente $70,000 anuales, lo cual lo pone por encima de la mediana del ingreso normal norteamericano. Hasta ahí todo fenómeno. Es más, en promedio, cada familia que tiene un migrante en Estados Unidos recibe por miembro de familia aproximadamente $300 de ingreso. Hasta ahí suena todo muy bien. Sería un modelo sostenible. Es más, debería aumentar año por año. De hecho, aumentan las remesas. Pero el problema está en que el migrante a los 4.3 años deja de mandar plata. En consecuencia, el modelo solamente funciona si yo sigo mandando gente. Es por eso que yo digo que este modelo no es sostenible a través de largo plazo. En consecuencia, hay que pensar y generar las condiciones en el país para poder generar ingresos y generar una situación tal que las personas puedan y quieran quedarse. En función de eso, lo que estamos identificando es que hay básicamente generar entonces oportunidades. Dentro de lo que es el tema de generación de oportunidades, un elemento clave es el crecimiento de pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando mucho de la zona de Surf City y la zona de La Libertad como polos turísticos. Hermoso. Genial. Tenemos unas playas espectaculares, un mar bárbaro, las dos opciones, por un lado Surf City para aquellos que les gusta surfear, Costa del Sol para aquellos que no les gusta surfear. ¿Cuál es el problema que tengo en ambas zonas? Un problema serio de agua servida. No hay desagües, no hay agua potable. Las condiciones de infraestructura no son condiciones proclives a tener un desarrollo muy sólido del turismo, por ejemplo. Entonces, si yo quiero abrir un hotel en la zona de, por ejemplo, La Libertad, y yo no puedo asegurarme que yo tenga agua potable y agua limpia, corro un riesgo enorme de que alguno de los turistas se enferme y termine con alguna intoxicación. Y eso genera que mi capacidad de generación de riqueza va a caer inmediatamente, porque la fama es lo que muchas veces más impacta. Por eso, para nosotros, un tema esencial en el desarrollo territorial es trabajar sobre el tema de desarrollo de proyectos de infraestructura locales identificados por las comunidades y que tengan un retorno para que se den las condiciones económicas para que se pueda crecer. Pero si yo solamente tengo las condiciones económicas para crecer, lo que me va a faltar es también el capital humano para poder acompañar ese crecimiento. Alguien tiene el micrófono abierto, entonces, si yo quiero crecer, entonces, necesito tener, por un lado, el capital, obviamente, pero también el capital humano. En este momento, El Salvador, no tengo que recordarse dos, porque ustedes son todos... tienen una... Ustedes
tienen un conocimiento mucho más profundo de la realidad que yo puedo tener. Pero la situación de la educación en El Salvador, y más después de un año de COVID, les doy un dato simplemente, al principio de COVID, hace un año atrás, en promedio el 54% de los niños en América Latina no eran capaces, al finalizar la primaria, de leer y entender un texto correspondiente a su edad. Después de la situación de COVID, estamos en promedio en un 70% de los jóvenes en América Latina no son capaces de entender ese texto, ni hablar de escribir. ¿Cómo quiero yo entonces ingresar a una cuarta revolución industrial si tengo estas condiciones de educación? Por lo tanto, un elemento clave es invertir en educación. Por eso, entonces, acuérdense, tenemos primero el eje de desarrollo local. ¿Para qué? Para generar esa infraestructura. En segunda instancia, el eje de educación. Y en tercera instancia, unido al eje de educación, salud. Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó en una primera lectura una operación nuestra por $200 millones, justamente para responder a lo que yo había dicho inicialmente, la posibilidad de apoyar el desarrollo local. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo local, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay muchas experiencias de desarrollo local, pero lo que se ha visto también es que hay muchas experiencias buenas y muchas experiencias que no son tan buenas. Nosotros lo que tomamos fue el espectro de las experiencias que conocemos de desarrollo local y desarrollamos el siguiente proyecto que, si Dios quiere, va a empezar a ejecutarse en pocas semanas. Primero, lo que hay que lograr es que haya una concientización de las poblaciones y de los ciudadanos locales de lo que se va a hacer y lo que es necesario hacer. O sea, el modelo es que la demanda tiene que venir de abajo. No es una demanda de arriba hacia abajo, sino una demanda de abajo hacia arriba. No es que tengan que hacer el proyecto y el perfil completo, pero sí el municipio tiene que saber e entender qué es lo que necesita. Por ejemplo, necesito en La Libertad el tema de aguas negras. Más de una vez me han hablado sobre esa necesidad. En otros lugares puede ser simplemente escaleras para llegar y subir a una colina que normalmente no se puede subir. ¿Por qué? Porque hay lluvias. Y de esa manera las mujeres pueden salir a hacer comercio, a poder comprar y vender cosas. Entonces, ese es un aspecto, pero los que saben son básicamente las comunidades y los municipios. Esos proyectos después se presentan, pero la ejecución de esos proyectos y la adjudicación de esos proyectos viene ligado a un elemento que es clave, que es que en cada municipio exista un esquema de transparencia y gobernabilidad claramente definidos y de lo que se llama en inglés accountability hacia las comunidades. Entonces, el municipio va a ser elegible para recibir un proyecto siempre y cuando cumpla con esas condiciones. Eso es algo muy innovador porque normalmente no se hacen este tipo de condicionamiento. Acá lo que dijimos es pues, el tema de gobernabilidad y transparencia es esencial para que algo funcione bien. ¿Y quién mejor que a nivel municipal empezar a trabajar con eso? Entonces, eso es un elemento clave, identificación de proyectos a nivel local. En segunda instancia está la identificación de mecanismos de supervisión y de accountability y de toma de decisión también locales. Ahí tiene que haber, por ejemplo, un experto en temas financieros en cada municipio, un experto, por eso un encargado. Tiene que haber, por ejemplo, un sistema de consultas con las comunidades para que el proyecto sea elegible. Y el elemento clave acá también es el tema de supervisión. Si yo no soy capaz de supervisar el proyecto y tener un mecanismo de quejas sobre qué es lo que está pasando en el proyecto, ese proyecto no va a ser exitoso. Ahora bien, cuando llega el momento de ejecución del proyecto, el tema es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la ejecución del proyecto muchas veces no es demasiado complejo para que la comunidad lo haga. Si yo tengo que hacer un puente, es más fácil que la ejecución se dé de una manera más centralizada. La toma de decisiones descentralizada, pero la ejecución es centralizada. Es por eso que en el caso estamos pensando en trabajar con el FISDE.
como elemento de ejecución. Hemos conocido, hemos visto el FISDL, hemos analizado sus fortalezas y sus debilidades, y lo que estamos haciendo es fortaleciendo más sus fortalezas y trabajando sobre sus debilidades para que el mecanismo sea eficiente, sea rápido y sea lógico. Y que se logre. Ese es un proyecto. Pero además de eso, si yo solamente me quedo en lo local, lo que estoy trabajando es sobre una situación que no estoy viendo la necesidad de que pequeños municipios empiecen a juntarse y a trabajar en proyectos más mancomunados. Por ejemplo, si yo otra vez tomando el ejemplo de Church City, si yo quiero trabajar sobre aguas servidas, las ciudades o los municipios están tan cercanos que es más fácil juntar a 4 o 5 municipios y que esos 4 o 5 municipios decidan sobre un mismo proyecto. Eso genera, más allá de la cuestión democrática, más allá de la cuestión participativa, genera un mayor uso de los recursos y más coordinadamente los recursos. Para eso, tenemos un segundo componente en el proyecto que lo que busca es fortalecer ese tipo de actividades. Tercero, de nada me sirve tener eso si no tengo fortalecido la capacidad de los municipios de tener mecanismos de supervisión y de manejo financiero, y al mismo tiempo también dentro del esquema central, de gobierno central, también debo tener lo mismo. Para eso hay un componente que es importantísimo, y eso se une con el tema inicial que yo hablé. No es solamente hacer obras, sino también en cómo hacer obras. Compartir la mejor manera de hacer la gestión municipal, la gestión territorial. Para eso hay un componente de capacitación. Lamentablemente, El Salvador, como todos los países de América Central, son altamente susceptibles a lo que serían los eventos naturales. Hoy no se puede hablar más de desastres naturales, entonces ahora son eventos naturales, con consecuencias negativas. Para mí siguen siendo desastres naturales, perdónenme, pero en algunos sentidos soy un dinosaurio todavía. Entonces, hay un componente especial que trabaja sobre la resiliencia, o sea, la preparación de los esquemas para que en caso de un evento natural haya una capacidad de respuesta efectiva por parte de los gobiernos, tanto a nivel central como a nivel municipal, para responder a esos desastres. Ese es un componente adicional que además, en caso de desastre, ese componente puede incrementarse y puede tomar recursos que están asignados a los otros componentes. De esa manera, se puede responder, Dios quiere que no haya que hacerlo, pero si hubiese que hacerlo, esa vez se puede responder de una manera más efectiva a lo que sería una crisis, sea COVID, como lo hemos sufrido este año pasado, sea un terremoto que, gracias a Dios, más allá de los 2 temblores que nos despertaron esta madrugada, no ha sucedido en los últimos tiempos. Pero no es una cuestión de sí, sino es una cuestión de cuándo. Lo mismo también con huracanes y otros fenómenos naturales que tenemos en esta región. Entonces, ese es el otro componente, que es un componente que también no es de mucha cantidad, pero sí tiene la flexibilidad de poder responder de una manera inmediata en caso de que haya un desastre. Eso es un ejemplo de qué es lo que hacemos. Es un ejemplo de cómo nosotros vemos que se puede atacar el tema de la pobreza en todo el territorio nacional. Este no es un proyecto que esté limitado a 1 o 2 municipios grandes, o a 20 municipios grandes, o de un color o de otro color. Nuestra función, más allá simplemente de brindar los recursos y brindar el conocimiento, es acompañar al país a través de toda la ejecución del proyecto. O sea, nosotros invertimos fuertemente en equipos que acompañan una especie de... ¿Vieron cuando ustedes tienen un programa de computación y no saben cómo usarlo y hay un helpline que ustedes llaman y vienen, ¿cómo hago tal cosa? Bien, algo parecido hay con este proyecto. Pero también tenemos una función de supervisión muy estricta para ver que no haya irregularidades en la ejecución de los proyectos. Muchas veces son irregularidades que no son voluntarias, son involuntarias, falta de conocimiento. Pero ese elemento de falta de conocimiento es importante subsanarlo inmediato. Por eso nosotros tenemos un equipo de supervisión financiera, supervisión de compras muy, muy grande,
que cubre las necesidades de este proyecto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque otra vez nosotros consideramos que el desarrollo es un proceso en el cual hay que juntar los dos elementos, la financiación, pero al mismo tiempo también el conocimiento y compartir las prácticas. ¿Para qué? Para que cuando termine la financiación, el proyecto no se caiga y que el país esté mejor de lo que estaba antes de iniciar ese proyecto. Y es entonces, el nombre del proyecto es, el proyecto se llama Proyecto de Desarrollo Territorial y de Resiliencia. Proyecto de Desarrollo Local y de Resiliencia, y está atado a la iniciativa 262. Pero se inició hace mucho más tiempo. O sea, estos son proyectos estratégicos. Nosotros no trabajamos con un gobierno, sino que trabajamos con un país. Perdón. El proyecto, nosotros no trabajamos con un gobierno, sino trabajamos con un país. Cualquiera de estas iniciativas que estamos discutiendo, no se inició la preparación ahora. Se iniciaron las discusiones hace años atrás. Años. El primer trabajo que hicimos sobre Salvador es de 1948. Y en ese momento se identificaron cuestiones como violencia, como crimen y violencia, como falta de oportunidades, falta de desarrollo local, necesidad de generar oportunidades como objetivos. Y a partir de ahí estamos trabajando constantemente para fortalecer y lograr ese objetivo. Este es un elemento dentro de lo que es nuestra cartera de proyectos. Soy consciente que me estoy quedando sin tiempo, entonces quiero realmente abrir también la discusión a preguntas. En función de eso, me voy a quedar acá, simplemente para recapitular. Primero, el Banco Mundial es una institución que une dos elementos, conocimiento y financiación. En segunda instancia, lo que nosotros vemos en El Salvador es que es necesario generar oportunidades a nivel local. Para eso es necesario promover el desarrollo territorial y es por eso que nuestro primer proyecto que aprobamos dentro de lo que sería en bastante tiempo en El Salvador es promover el desarrollo local resiliente. Unido a eso, tenemos una fuerte inversión en educación y al mismo tiempo también en salud. ¿Para qué? Para que ese proyecto de desarrollo territorial sea realmente que cree oportunidades como tal. Con eso, don Enrique, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Yo siempre me entra la duda si la gente realmente, la audiencia, no se habrá quedado dormida a mitad de mi charla, pero veo que las preguntas, por lo menos tengo 16 comentarios, así que algunos no los aburrí tanto. Así que con eso, muchísimas gracias, Enrique, y espero que pueda responder las preguntas. Muchas gracias por su charla, don Oscar. Vamos a pedirles a todas y todos en estos momentos que puedan escribir sus preguntas en el chat y aprovechamos también para abrir nuestras cámaras porque vamos a tomar una foto de grupo. Les pedimos, por favor, que hagan sus preguntas a través del chat para nuestro invitado. En estos momentos nos va a apoyar nuestra colega Vilma Chanta para iniciar con la ronda de preguntas. Así es de que, Vilma, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Enrique. Bueno, muchas gracias, Oscar, por su presentación. Entre las preguntas creo que hay varias que van a permitir que pueda hacer como más comentarios también. Quizás la primera estaba orientada a es que creo que es un poco, le quiero comprender, pero básicamente preguntan si el financiamiento del Banco Mundial atiende problemas complejos del país. Creo que también estuvo explicando esto de que eran inversiones a largo plazo, ¿no? Pero quizás si lo puede, si puede ampliar un poco. Hay otro que le consultaban también sobre el nombre del proyecto que se va a ejecutar, el FISDL, con recursos del Banco Mundial. Y la siguiente pregunta, bueno, tenía un comentario bastante largo, sería ¿cuál es la estrategia de monitoreo, seguimiento, evaluación y aprendizaje que el banco y su equipo exige frente al cumplimiento del marco ambiental y social que también se implementa en el Banco Mundial?
Espero haber comprendido bien. Y la última pregunta, que es, tiene relación con que si el Banco Mundial está financiando el programa de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador. Vilma, ¿puedo sugerir una cosa? Yo tengo memoria, muy, muy mala memoria de corto plazo. De hecho, eso le iba a decir que esta iba a ser la última para que lo... Entonces, a ver, veamos, voy a tomar la de... Dejemos la educación para el segundo bloque y voy a empezar con, primero con todo el paquete, las tres preguntas. Muy buenas preguntas a todo esto. Y me impactó mucho el comentario sobre el marco ambiental social. Dije, wow, ahí alguien realmente empezó y hizo los deberes muy, muy bien. Mi esposa, que trabaja en el tema del marco ambiental social, que es su tema, realmente le voy a comentar eso y va a quedar fascinada, porque es, nuestra discusión es siempre bien. Lo importante que es ese marco, pero que muchas veces la gente no entiende de qué se trata. Así que realmente mi reconocimiento al participante que justamente me hizo esa pregunta. Bien, primero, el Banco Mundial trabaja sobre problemas complejos. Si yo tengo que elegir entre financiar o trabajar sobre, por ejemplo, no sé, armar un puente, que son importantes también, ¿no? O trabajar sobre la solución del tema de educación. Yo creo que el uso de estos recursos es mucho mejor para temas complejos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el banco lo que trae a la mesa es el conocimiento global. Entonces, cuando nosotros estamos analizando un programa o un problema, lo que pensamos es, ¿qué funcionó en otro lado? ¿Qué es lo que nos trae el conocimiento de algo que haya pasado similar? Por ejemplo, en Bosnia. Bosnia y El Salvador tienen una estructura sobre los migrantes muy similares. Y el tema de, entonces, uno, y pues sí, históricamente hay cosas también, donde hay problemas, conflictividades similares. Entonces, para eso nosotros buscamos qué es lo que pasa en otros lados, traemos conocimiento global sobre la mesa, generamos con la problemática de salvadoreña otro conocimiento global que va a ayudarle a otro, pero nosotros, por definición, vamos a trabajar en problemas complejos. Si a mí me piden algo muy simple, yo no soy un banco que a mí me interese ganar plata con el préstamo que yo hago. Eso no es mi misión. De hecho, por cómo funciona el banco, los préstamos como tales no son nuestra fuente de ingreso. Los préstamos lo que hacen es nuestra función, nuestra misión. Nuestra fuente de ingresos es distinta. Entonces, para nosotros, trabajar sobre temas complejos es lo que hacemos. Si hay algo que yo definiría es, llámeme en caso de emergencias graves. Si usted se corta el dedo, vaya a otro lado. A mí llámeme cuando estoy en una situación muy crítica, como yo no voy a ir a un cardiólogo especialista, si lo que pasó es que me corté el dedo. Entonces el Banco Mundial trabaja sobre temas complejos. Como trabajamos sobre temas complejos, la problemática es mucho mayor cuando llega el momento de la ejecución de esos temas complejos, de la resolución de los temas complejos. Si yo tengo que construir un puente, la complejidad de la resolución del conflicto, que es el puente, es relativamente limitada. Pero si yo quiero generar, por ejemplo, actividades económicas o en grupos marginados, seguramente tengo una situación social y ambiental mucho más complicada que, tengo que entender, antes de empezar este proyecto, pues la historia de desarrollo está regada de proyectos que no entendieron la situación real. Un proyecto, por ejemplo, que se hizo hace mucho tiempo en Perú, no voy a decir bien quién lo financió ni quién lo hizo porque no es justo, pero un proyecto de pesca muy lindo en el cual se le dio un estanque a los indígenas en el Amazonas, se le dio también los huevos para pescar, todo bárbaro. Lograron vender la primera pesca. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió con la primera después? Recibieron el dinero y de ahí no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque gastaron la plata. ¿Qué? ¿Porque eran mala gente? ¿Porque se tomaron en alcohol o en fiestas, en bebidas? No. Para ellos,
no se entendía la función de cómo funcionaba un mercado y la idea de reinvertir recursos. Entonces, si yo quiero armar un proyecto bien, yo tengo que entender la realidad en la cual estoy desarrollándome, el marco social. Asegurarme, por ejemplo, que la gente entienda cómo funciona el tema de la reinversión de recursos. Y además de eso, tengo que asegurarme que lo que yo estoy haciendo ambientalmente sea sostenible. Por eso, cada uno de estos proyectos tiene marcos ambientales muy, muy estrictos. Y además de eso, lo que tratamos de hacer es empujar un poco la frontera. Por ejemplo, con el tema de los derechos laborales de las personas que trabajan en proyectos relacionados con el banco. Todos tienen que tener, obviamente, estar registrados en todos los sistemas de seguridad social. Todos tienen que tener equipamientos de seguridad. ¿Por qué? Porque yo trato de empujar la frontera para que el proyecto al final me deje un país mejor que el anterior. Y para eso tengo que enseñar y tengo que tratar de apoyar para que la gente sepa que de una manera se puede hacer las cosas de otra manera, que inclusive se puede hacer en El Salvador. Les doy un ejemplo también, el uso de cascos en obras. No es tan simple. Hay que cambiar la educación, hay que cambiar la cultura. Y esa cultura es lo que va cambiando a través de un trabajo muy pequeño a través de este tipo de condicionamientos. Ahora bien, ¿cómo hago yo? Y hay una pregunta por ahí también. Si tengo una queja, si yo veo que acá no está funcionando bien. Por ejemplo, el Banco Mundial financió una carretera y resulta que los desagües de la carretera no se hicieron bien. Llovió y el agua inundó un puestito de venta de una señora que está vendiendo comida al lado de la carretera. Eso fue, no es el error de la señora, es un error de diseño de la carretera. Entonces tenemos que tener un mecanismo de quejas para que esa señora que se ve perjudicada pueda tener un acceso a un proceso que obviamente termina después en la responsabilidad del cliente, que fue el que ejecutó la obra. Pero tiene que haber una manera para que esa persona pueda quejarse también. Y que esa queja no traiga consecuencias negativas para la persona. No digo que pase en El Salvador, pero en otros lugares sí podría suceder. Entonces, eso es un elemento clave, los mecanismos de queja. Eso se une a la supervisión. Nosotros tenemos muchos equipos de supervisión del país que acompaña el proyecto en el día a día. Pero además, cada 6 meses, por lo menos, o más, según la complejidad del proyecto, tenemos equipos que van al país y analizan cómo va la ejecución del proyecto. Eso lo que busca es justamente asegurar, A, el buen uso de recursos, B, que los objetivos estén cumpliendo, y que los beneficiarios, que nosotros vamos y hablamos con los beneficiarios, y eso es una cosa que hace mi esposa, por ejemplo, subtrabajo, estén y no tengan observaciones. Y cualquier observación que haya, se toma en cuenta. Sea de corrupción, sea de cuestiones relacionadas con falta de asistencia, que no esté bien el diseño, y se va ajustando el proyecto a través del tiempo. Es complejo trabajar con el Banco Mundial. Es un dolor de cabeza para muchos gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la financiación solamente. Venimos con un paquete mucho mayor. Y ese paquete mucho mayor lo que le da es, y lo vuelvo a repetir, que el país al finalizar el proyecto esté mejor que antes. Además de eso, hacemos evaluaciones internas nuestras, muy estrictas. Y estoy, cada vez que viene una evaluación país interna, yo estoy casi, si se acuerdan cuando estaba en el secundario y estaba por llegar el boletín, y los papás de uno le decían a uno, y vamos a ver cómo salió tu boletín. Bien, así es cuando yo estoy al final de cada 3 años, cuando me está por llegar la evaluación mía del trabajo que he hecho en un país. No me pida que les dé los resultados, ¿no? Eso se lo doy a mi papá y mi mamá, pero no lo voy a compartir con mis amigos. Las notas esas son secretas.
Pero no, hablando en serio, son evaluaciones públicas que ustedes pueden también buscar y pueden ver cómo se evaluaron los programas países y cada uno de los proyectos. Cada proyecto, cada préstamo es evaluado por un grupo independiente del banco. Y toda la sociedad civil tiene acceso a esa información. Con eso espero haber contestado un poco, me extendí un poco, pero me hablaron del marco ambiental y social, y ese es el marco en el cual trabaja mi esposa, así que vivo y respiro el marco ambiental social todos los días, y creo que es un instrumento esencial en nuestro trabajo, que nos diferencia muchísimo de otros que están trabajando en esto. A ver, escuela ahora, ¿y cuáles son las otras? Sí, de hecho, ya las clasifiqué un poco mejor y pienso que podemos hacer dos rondas más de preguntas, si le parece bien. Y en esta pensaría que son dos. Bueno, la primera del programa de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador, si está financiado por el Banco Mundial y si puede comentar cómo considera que avanza este proyecto. Y la otra, lo que noté, se ha repetido varias veces y es cuál sería ese mecanismo para que las organizaciones comunitarias, para que la población pueda participar en proyectos próximos a implementar. Y además, si esta presentación de proyectos comunales y estos proyectos comunitarios siempre se van a realizar a través del FISDL, o si ya se prevé cómo van a funcionar las nuevas instituciones creadas. Y creo que ahí también lo relacionan también con esa transparencia y participación que en estos proyectos que se van a ejecutar desde el FISDL. Muchas gracias. El tema educación, el proyecto de educación lo va a considerar la Asamblea mañana. Entonces, ese proyecto, si la Asamblea sí lo considera, se va a aprobar en primera lectura mañana y seguramente se va a empezar, tendrá la segunda lectura en un tiempo y después vamos a empezar a ejecutar. Por el momento estamos preparando la ejecución de los proyectos a través de Crecer Juntos, en lo cual, por lo que yo entiendo también, el tema de escuela incluida es parte de ese proceso. Pero el proyecto en sí aún no se ha ejecutado. Lo hemos diseñado hace 2 años atrás, lo hemos finalizado de diseñar hace un año y tanto, y estábamos a la espera que se tomase una decisión si se iba a hacer el financiamiento o no por parte de las autoridades nacionales. Por lo que he entendido, mañana tenemos ese primer paso, y si Dios quiere, y la Asamblea así lo decide, tendremos también la financiación otorgada. Ese proyecto son 500 millones de dólares, montón de plata, pero es la inversión más prudente y con mayor retorno que ustedes pueden hacer. Le va a permitir que haya escuelas en buen estado, con buen sistema educativo, adaptado a COVID en todo el territorio nacional. Es una apuesta que yo debo decir, pocos países en el mundo hacen, de invertir tal por proporción del PIB en educación. Pero además de invertir en educación, lo invierten con los mecanismos de supervisión a los cuales nosotros, el BID y nosotros, los vamos a someter, para llamarlo de alguna manera. La supervisión es sumamente estricta. El control de los gastos, el control de la ejecución, es una cuestión muy, muy delicada para nosotros. Conocemos, trabajamos, el banco trabaja en más de 100 países en el mundo, con proyectos de esta naturaleza, y yo he trabajado mucho, y he visto de todo. Desde excelente ejecución hasta pésima ejecución. Y sería interesante que, inclusive, ver cuáles son de pésima y cuáles son de buena. No los voy a decir acá porque no me gusta, pero muchas veces uno se sorprende donde hay buena ejecución y donde hay mala ejecución. Pero la verdad es que nosotros somos muy conscientes de donde estamos trabajando, pero al mismo tiempo también somos conscientes que si queremos que un país como El Salvador crezca, tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en desarrollo local. Y por eso lo estamos haciendo, pero con procesos de supervisión y de participación también muy fuertes a nivel local. Cada proyecto, cada carpeta debe tener
el ok de la comunidad y la participación. Si alguna, alguna organización siente que no ha sido consultada, para eso existen dentro del Banco Mundial los mecanismos también de lo que serían de queja. Para eso existe acompañamiento inclusive de un funcionario local nuestro, Ricardo Martén, que se dedica justamente a trabajar con sociedad civil y asegurarse que los marcos ambientales y sociales se hayan cumplido. No sé si les faltaba alguna parte de esta pregunta. Creo que sí, pero... Creo que estaría... sí, falta una parte, que sería si estos proyectos futuros siempre se van a ejecutar a través del FISDL, FISDL. Ya prevén el rol de las nuevas instituciones que se han creado. Perfecto. A ver, nosotros, yo le dije que tenía memoria de corto plazo mala. Ahora bien, nosotros lo que hacemos en cada proyecto es, antes de tener aprobado el proyecto, es analizar la institución que va a ejecutar el proyecto. La analizamos en mucho detalle, la fortalecemos, le damos los mecanismos de supervisión, le damos los mecanismos de transparencia. ¿Para qué? Para que esté preparada para ejecutarlo. En este momento hemos analizado el FISDL. El FISDL es el instrumento que se va a usar para ejecutar el proyecto. Las nuevas instituciones, el Ministerio de Desarrollo Local y la Dirección de Proyectos Municipales, si mal lo recuerdo, no me acuerdo bien el nombre, que está a cargo de don Álvaro. Esas dos instituciones están acompañando la ejecución, pero la ejecución por el momento se va a dar a través de FISDL. ¿Por qué no estamos usando otro? Porque ya analizamos el FISDL, ya lo fortalecimos, ya invertimos recursos para que esa institución pueda hacerlo. Entonces, como dije inicialmente, nosotros trabajamos con países. El FISDL tiene una larga historia, buena, y otra no tan buena, obviamente, como toda institución, y conocemos el FISDL en detalle. Entonces estamos trabajando con el FISDL por el momento. Si después hay un cambio, se analizará la institución, se fortalecerá la institución y trabajaremos con eso. Bueno, y hay una última pregunta que me gustaría un poco quizás ampliarla a como la hizo esa persona. Y bueno, él nos hablaba de que en la zona norte hay unas zonas que son muy ricas en recursos forestales, pero que poco a poco se están degradando. Esto en realidad también describe muchos otros territorios del país. Y además él, creo que esto es como muy buena para cerrar, porque además él pregunta cómo se puede evitar esta degradación ambiental y qué estrategia podría ser adecuada para impulsar, él habla de cómo impulsar, por ejemplo, el turismo en la zona norte, pero creo que podríamos cerrar diciendo cómo también podemos desarrollar y aprovechar esos recursos y crear, por ejemplo, otros polos de desarrollo, como el caso que usted ya nos hablaba de Surf City, etc. Y cómo lo ve, creo que es una muy buena pregunta para cerrar. Sí, muy buena. Y hay una pregunta también que había ahí sobre las ONGs, si las ONGs pueden acceder directamente a estos fondos. Nosotros somos institución que nosotros prestamos a los gobiernos, básicamente. La ejecución es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno decide trabajar a través de ONGs, podemos analizar la opción. Pero nosotros no somos una institución como el PNUD, como, no sé, USAID. Nuestra función es distinta. No hay que confundir eso también. Nosotros no somos USAID, no somos PNUD, no somos Naciones Unidas. Somos un banco de desarrollo. El banco, y que una de esos dos elementos, conocimiento y financiación. Y en algunos casos nosotros le recomendamos al gobierno, sí, usen ONGs. Otros decimos, no, no es el momento, pero sí fortalezcalas. Así que eso es un poco la respuesta. No es la respuesta de repente que estaban esperando, pero es lo que nosotros estamos haciendo, es lo que somos. Es importante saber lo que somos y lo que no somos. Ahora bien, respecto a la pregunta sobre desarrollo sostenible. Todo proyecto tiene, en el marco ambiental y social, condicionantes, o mejor dicho, elementos para mejorar el manejo ambiental de la zona. Entonces se puede asegurar que todos los proyectos que se vayan a ejecutar tendrán marcos ambientales para asegurar que la situación sea mejor al final que al principio. Pero más allá de eso estamos hablando de un programa de lo que sería sostenibilidad.
otra vez, no somos el único jugador en la cancha. Hay otros. La FAO, el BID, el BESI. Entonces no podemos hacer todo y hay una división de tareas también. Nosotros estamos trabajando en el tema de manejo sostenible, de lo que se llama landscape en inglés, y ambiental y en bosques, en un proyecto menores, pero también entiendo que la FAO está trabajando sobre este tema y con una inversión mucho más fuerte. Yo creo que el tema de manejo sostenible forestal es esencial para un país y para la humanidad. En función de eso, hay que asegurarse que se haga bien. Nosotros, como digo, estamos haciendo un proyecto pequeño, pero hay otros que están haciendo algo mayor que nosotros. Respecto de la asignación de polos de desarrollo, este proyecto tiene esa finalidad. ¿Podemos pensar que todos los lugares van a ser turísticos? No. Hay lugares que no tienen condiciones para ser turísticos. Lamentablemente, pero es la realidad. Si yo llegase acá y dijese, todo El Salvador tiene potencial turístico, ustedes van a decir, no, escúchame, Oscar, me estás mintiendo. Pero sí, todo El Salvador tiene capacidad de generación de riqueza si se piensa de una manera inteligente. Les doy un ejemplo. Artesanías. Todo el mundo piensa en artesanías y turismo. A mí me pasaba mucho en Guatemala. Yo iba a cualquier lugar de Guatemala y me encontraba con exactamente las mismas artesanías que yo conseguía en la ciudad de Guatemala. Yo decía, pero escúcheme una cosa. Esta artesanía la consigo en la ciudad de Guatemala. Es más, una vez di vuelta a una artesanía y vi que estaba hecha en China. Lo que hay que fortalecer es la creatividad local, y ustedes lo tienen. He ido a lugares que tienen artesanías y capaces, hago cosas muy lindas. Y yo creo que la posibilidad de trabajar sobre artesanías, de trabajar, por ejemplo, estoy pensando en la Unión. En la Unión hay una escuela de especialistas marítimos o de un bachiller marítimo que genera trabajo y aproximadamente ya tuvo 2.500 egresados. Y esos 2.500 egresados trabajan en cruceros de todo el mundo como tripulación de cruceros. Ahora obviamente los cruceros están medio corrobados, pero en los barcos de carga también. Y eso es la generación de empleo local. ¿Es turismo? No, aunque la Unión tiene un potencial turístico espectacular. Pero es forma de generación de trabajo. En la zona de Ilopango, por ejemplo, ustedes tienen el aeropuerto de Ilopango. El aeropuerto de Ilopango es una fuente de ingresos para pequeñas y medianas empresas muy grandes. Que si se usase de manera más fuerte, generaría muchísimos ingresos. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy buena, y esa mano de obra más barata que de Estados Unidos. Y el mantenimiento de, por ejemplo, aviones podría ser, a nivel de lo que son los aviones de Ilopango, un 50% más barato que Estados Unidos. Imagínense eso en un momento como crecimiento. Obviamente, un tema que no hemos discutido acá es el tema de crimen y violencia. Pero ese tema se resuelve también con la generación de oportunidades. Por eso para nosotros lo esencial es, con eso cierro, oportunidades, oportunidades y oportunidades. Nosotros somos socios de El Salvador, socios de largo plazo que están acá desde el 48. Y pensamos estar más allá de mi función cuando terminen 2 años. Entonces, para nosotros el desarrollo. Y cierro con una frase que es atribuida a un político chino. La frase es, cuando le preguntaron, ¿qué opina usted de la Revolución Americana de 1776? La respuesta fue, no opino. ¿Por qué? Porque no ha finalizado todavía. Entonces, para nosotros, el desarrollo de El Salvador se inició hace mucho tiempo atrás. Y está en marcha y todavía no podemos opinar, porque falta mucho por hacer. Pero sí somos socios de lo que es El Salvador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por sus respuestas. Y bueno, con eso concluimos esta parte de preguntas y respuestas. Enrique,
Muchas gracias por el espacio y gracias también por la presentación. Y mil muchas disculpas, gracias. No tengo presentación escrita. O sea, no soy tradicional del PowerPoint, perdónenme. Así que les pido mil disculpas, pero cualquier pregunta, por favor, compartan mi correo electrónico y con mucho gusto les doy la respuesta. Estuvo excelente, igual con las reflexiones y también hubieron un espacio para el diálogo y muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado este día, por compartir todo ese conocimiento que usted tiene. Y no importa que no haya habido presentación, muchas veces en estas charlas, la fluidez también, como lo ha hecho usted, resulta mucho mejor. Así de que, amigas y amigos que se conectaron este día, muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos sobre Realidad Nacional. Muchísimas gracias a todas las redes y espacios que impulsan el desarrollo territorial en el país, a quienes nos apoyan, a Hans Seidel Stiftung y a la Fundación Ford también por dar vida a este espacio. Y a Oscar, pues agradecerle, esperamos tenerle en un futuro cercano. Y con eso finalizamos la charla de este día. Les esperamos en la próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan todos y todas un bonito día. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Cuídense. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.